Buenas tardes con todos. Vamos a dar un momento más para que terminen de conectarse los participantes. Gracias a todos por estar aquí y en el chat nos pueden ir contando desde qué región nos están acompañando. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este webinar denominado Financia tu proyecto de innovación con enfoque climático. Esto para contarles acerca de esta nueva versión de nuestros concursos de innovación empresarial y validación de la innovación para microempresas, asociaciones y cooperativas con un enfoque de acción climática. Para explicarnos más acerca... De qué tipo de proyectos estamos buscando, nos acompaña Elizabeth Peñalosa, especialista de la Unidad de Desarrollos de Instrumentos de Pro Innovate. Como ya lo habrán visto en nuestras redes sociales, en el marco de este concurso, buscamos eh, proyectos para crear o probar eh, productos, servicios o procesos innovadores en seis enfoques de acción climática. Energía limpia, pesca resiliente economía circular, bosques y agricultura sostenibles, edificaciones sostenibles y bienestar resiliente. Entonces, para hablarnos un poco más de los requisitos y cómo es el proceso de postulación, cuál es el mérito innovador que deben tener estos proyectos, estamos con Elizabeth. Bienvenida, Elizabeth. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristel. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este taller. Esperemos que sea de utilidad para ustedes. Eh, voy a empezar a compartir. Me avisas, por favor, eh, eh, Vanessa, si, si logran ver, por favor. ¿Lo vemos? Puedes maximizar la pantalla para poderlo ver mejor. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahora sí lo ves. Sí. Con la pantalla completa. Sí. Genial. Sí. Nosotros somos. Ah, entonces, ¿me, parece, ¿me ayudas con los admitidos, por favor, este, Vanessa? Con admitir a las personas que están llegando. Ya está. Genial, gracias. Eh, somos el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, ProInnovate, que pertenecemos al Ministerio de la Producción, donde impulsamos y consolidamos la innovación, el emprendimiento innovador, así como el desarrollo, desarrollo tecnológico y productivo en el Perú. Eh, nosotros eh, entregamos fondos a través de concursos. Estos concursos, no, no, esto no es un eh, reactiva Perú, préstamos. ¿no? donde tienen que devolver el dinero. Estos son concursos y donde entregamos recursos no reembolsables. ¿no? Y por eso se llama RNR, recursos no reembolsables. Eh, eh, las preguntas, por favor, pueden hacerlas a través del chat y culminando la charla las vamos a contestar de manera ordenada. Eh, acá pueden tener el calendario de nuestros concursos. En este QR pueden encontrar el calendario del 2024. Actualmente tenemos eh, alrededor de eh, nueve concursos, nueve concursos y prontos a, a finalizar. Tenemos los cuatro que actualmente, hoy día, el día de hoy les voy a comentar brevemente. Entiendo que... Este taller es eh, más relacionado a los actores eh, relacionados, valga la redundancia, del cambio climático. Así que el día de hoy vamos a tocar más sobre ese tema. Entonces, eh, es importante mencionar la innovación. ¿no? La innovación eh, ha sido a veces eh, demasiado usada. Eh, la innovación no necesariamente es algo bonito, novedoso. ¿no? La innovación es, 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 es un producto, proceso nuevo. O tiene que ser algo nuevo o mejorado, ¿no? Sustancialmente mejorado de lo que ya existe, ¿no? ¿Ok? De lo que ya existe, de los productos o procesos de la empresa y que ha sido introducido en el mercado. Innovación sin mercado no es innovación. Eso, eso por favor que, que, que tenga, que quisiéramos que lo tengan bien en claro. Algo puede ser algo novedoso, pero si esto no tiene mercado, no ha sido este, aceptado por el mercado, no es innovación. Entonces, eh, como ya les comentamos, nosotros el día de hoy vamos a tratar sobre todo dos concursos que es innovación empresarial y validación de la innovación. Innovación empresarial es para crear o mejorar una solución y ten, eh, tenemos fondos hasta 180 mil soles, ok, es para crear. Si no tengo nada, voy a crear algo nuevo o voy, voy a mejorar eh, algo que ya tengo. Mejora sustantiva, ¿no? Sustantiva de una solución. Y luego la validación de la innovación, que es la siguiente etapa. Tenemos un primer peldaño que es innovación empresarial y la siguiente, cuando yo ya cuento con, con un prototipo, ¿no? cuando ya cuento y necesito validar este prototipo, una validación técnica, comercial o empaquetamiento tecnológico, postulo a validación, ¿cierto? Entonces, como ya les comenté, nosotros tenemos estos dos concursos. Son históricos, desde que se inició eh, ProInnovate desde el 2007, tenemos innovación empresarial, estos dos concursos. Entonces, eh, les voy a comentar un poco del, del regular que tenemos y me voy a detener un poco más en el tema de cambios climáticos, porque es la variante, es lo mismo, pero con atención a cambio climático, los enfoques de cambio climático con los que contamos. Entonces, el concurso de innovación empresarial es justamente para crear, desarrollar un nuevo, mejorado producto, servicio, proceso que responda a una necesidad de la empresa o una oportunidad del mercado. ¿no? ¿Quiénes pueden participar? Asociaciones y microempresas y cooperativas agrarias. ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Un año más de funcionamiento. Ventas en el tema de asociaciones, ventas desde cero hasta 150 UITs, eh, que son 742.500 soles. Y en el caso de microempresas y cooperativas agrarias, ventas superiores a cero hasta 150 UITs, ¿no? Tienen, deben ser personas jurídicas de los sectores productivos de bienes y servicios legalmente constituidos en el país, ¿no? Con RUC activo y habido. Una pregunta muy frecuente es: ¿eh, Yo no tengo más, yo, ten, yo recién acabo de crear mi empresa. ¿Puedo postular? No. ¿no? Estos requisitos no, no tienen ninguna excepción. Eh, estas ventas se son del año 2023. El año pasado, el 2023, no, no tuve ventas cero. No soy una microempresa y tuve una venta cero. Puedo postular, no, resultaría no elegible ¿no? esta microempresa porque no cumple el requisito de tener por lo menos un sol, ¿no? ventas superiores a cero, por lo menos un sol de ventas hasta 150 UITs, que es 742.500 soles, ¿no? Eh, soy una persona natural con negocio. ¿Puedo postular? No, esto es para personas jurídicas, ¿no? Entonces, ¿cuánto entregamos? 180.000 soles hasta el 80% del valor total del proyecto, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito una eh, propuesta de, de solución innovadora, ¿ok? Que resuelva un problema o necesidad o que, permi o que permita aprovechar una oportunidad detectada en la industria, el mercado, la sociedad. Yo tengo mi empresa, ¿cómo puedo empezar a desarrollar mi, mi idea innovadora? Entonces, yo puedo voltear a ver mi proceso productivo de mi empresa, ver en qué puedo mejorar, en cuál es mi mayor problema, identifico internamente y sobre eso empiezo a trabajar, ¿no? O veo, he detectado. Una oportunidad en el mercado y sobre eso puedo proponer una solución innovadora, ¿no? Entonces, eh, eso es. Eh, se vence el, el, el 4 de, de junio a la una de la tarde. Normalmente a veces suele pasar de que a la una y un segundo aparece por ahí una propuesta, ¿no? Disculpen, este. Eh, mi reloj de, de mi computadora decía que era la una y cuando quise postular ya, ya estaba cerrado. Nuestras, nuestros cierres son automáticos, por favor, así que yo les sugiero que, que traten de hacerlo con, con anterioridad o por lo menos con eh, que no sea exactamente a la una, porque puede pasar eso del reloj, es, es, eh, lamentablemente es común, ¿no? Que llega a la una y un segundo y nuestros cierres son automáticos entonces tengan cuidado con eso por favor les comento un poco que eh, como ya les comenté este concurso de innovación empresarial es eh, es un concurso ya antiguo de, de ProInovate y se ha trabajado mucho para que ustedes vean el formulario y solamente son eh, básicamente dos secciones una preguntan tus datos y en el otro te están preguntando básicamente de la de la solución innovadora no porque en es lo que hemos hecho es, hemos diseñado, digamos, un concurso donde la primera parte solo se pueda evaluar el mérito innovador, que ya le, el mérito innovador. O sea, si esta propuesta tiene es innovadora, eso es, es innovadora, tiene el mérito innovador y que ya hemos dicho que ya desde la primera el slide que el, el mérito innovador debe incluir el mercado. Entonces, si esta solución tiene un mercado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos instancias de evaluación, evaluación externa, son dos instancias de evaluación que van a evaluar justamente el mérito innovador, por favor, acá. Y luego va a haber una fase donde va a tener sus propias bases del concurso, que lo vamos a ver más adelante, pero esta parte está súper eh, simplificada. ¿no? Estoy hablando de lo que era antes la, el formulario, ahora pueden ver el formulario es súper simplificado, entonces es el mérito innovador incluye el mercado potencial y luego ten, en la segunda fase se va a evaluar ya la calidad técnica. ¿Qué queremos con esto? Que las mejores eh, soluciones innovadoras ¿no? puedan eh, ser rescatadas. ¿no? Y lo que a veces pasaba de que no escribían bien la propuesta que era la calidad técnica no entonces por eso que lo hemos dividido y en este lapso también se va a dar talleres de formulación no se va a trabajar pero justamente lo que queremos rescatar son las mejores ideas solución innovadora cierto eso es lo que queremos rescatar y luego ya hay una etapa de planificación operativa ya cuando una vez que son ganadores seleccionados y ya la firma de contrato no eso sería innovación empresarial. El siguiente eslabón que ya les comenté era validación de la innovación. La validación de la innovación es eh, el siguiente eslabón. Es si yo ya tengo un prototipo, ¿no? Y quiero validarlo. Quiero validarlo de forma técnica, comercial para su ingreso al mercado. Entonces, este es el concurso, ¿no es cierto? Y eh, tengo categorías 1, categoría 2, asociaciones y microempresas. Y los requisitos importantes son. Eh, dos años o más de funcionamiento, de carácter productivo, ventas desde cero hasta 150 bites eh, para las asociaciones y para las microempresas y cooperativas, ventas superiores a cero hasta 150 bites. Deben ser personas jurídicas de los sectores productivos de bienes y servicios legalmente constituidas en el país, con RUC activo y habido, y pueden asociarse hasta con tres entidades. ¿Cuánto monto tenemos? Tenemos hasta 400 mil soles, ¿no? Entonces, ¿qué cofinanciamos? Que ya les dije, validación técnica, comercial, empaquetamiento, ¿no es cierto? Eh, ¿Con quiénes puedo asociarme? Puedo asociarme con universidades, institutos de educación superior o extranjeros, centros, institutos de investigación, desarrollo, innovación nacionales y extranjeros, ¿no es cierto? Asociaciones, asociaciones civil de carácter productivo y empresas privadas que producen bienes o servicios, ¿no es cierto? Este cierra el 5 de junio, por favor, a la una de la tarde. Entonces eh, nosotros tenemos el concurso de innovación empresarial que es el primer eslabón y luego tenemos una validación de la innovación eh, que es para validar, ¿no? Entonces una pregunta eh, eh, frecuente también es ¿a dónde me voy? ¿me voy a innovación empresarial o me voy a validación de la innovación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Me dicen ya. Entonces la diferencia acá es que acá creo o mejoro algo que ya tengo y acá ya tengo un prototipo que ha pasado, digamos. Eh, ha, ha cubierto la, el riesgo tecnológico y ahora está validando. ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mejora técnica y acá una validación técnica? El, digamos, la mejora es cuando todavía necesitas probar ciertas funciones, características de tu, de tu producto, tu producto o proceso. Mientras que en validación es solamente ajustes técnicos. Les cuento... Un, un ejemplo es una ventiladora no para, para minería esta ventiladora eh, cuando ya estaba lista ya funcionaba todas sus características ya estaba lista la ventiladora ¿no? y que lo llevaron a la mina entonces el, el botón de prendido y apagado estaba de frente no entonces en la mina lo pusieron arriba y los mineros no podían ni prender ni apagar la máquina, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, por ejemplo, este botoncito lo pusieron abajo. Esa es una validación, ¿no? O sea, es, es un ajuste. O sea, no eh, funcionaba el, eh, digamos, la ventilación, funcionaba. Funcionaba todo el equipo, pero el botoncito no debería estar del, este, en la parte superior, sino en la parte de abajo. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, fue un ajuste que se encontró luego de que ya se probó con, con cuando lo pusieron con sus clientes que eran final con los usuarios clientes que eran, digamos la mina los mineros entonces ahí salió ese tema entonces eso es un ajuste entonces es también una, una pregunta frecuente y ahora les voy a comentar que el año pasado eh, Proinnovate, junto con el ministerio de la producción el ministerio del ambiente lanzaron el el concurso, o sea, la iniciativa Perú produce innovación frente al cambio climático, ¿no? Que son fondos de cofinanciamiento para proyectos tecnológicos, productivos e innovadores, e innov sentados a reducir o adaptarse, adaptarse a los efectos del cambio climático. Este, esta iniciativa eh, se hizo una consultoría para detectar los seis enfoques, ¿no? Estos eh, seis enfoques. Eh, justamente son los concursos que ya hemos hablado, que es innovación empresarial y validación. Tienen que tener uno de estos, estar eh, directamente relacionados o tienen que cubrir uno de estos enfoques. Esa es la única diferencia. Entonces, como ya les hablé, el concurso de innovación empresarial es desarrolla nuevos o mejorados productos, servicios procesos que permitan a tu empresa adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático que esté relacionado a uno de los seis enfoques de acción climática. energía limpia, pesca resiliente, economía circular, bosques y agricultura bienestar resiliente y edificaciones sostenibles son seis enfoques. dos de estos son transversales. economía circular y eh, bienestar resiliente. todos no, estos son resilientes. así que si su proyecto está justamente no que está tenga un eh, está relacionado a uno de estos enfoques, eh, tendría que venir para este concurso más que el tradicional que, del que ya hemos hablado. ¿no? Entonces, quienes pueden participar, igual que el anterior, asociaciones, microempresas y cooperativas, son 180 mil soles también, que es hasta el 80% del total del proyecto. ¿Eso, eso qué significa? Como ProInnovate, nosotros no entregamos, digamos, 100 80 mil soles, eh, sino que queremos, nosotros cofinanciamos junto con las empresas, asociaciones y cooperativas, junto con las microempresas, nosotros cofinanciamos, entonces entregamos el 80% y la, las microempresas eh, entregan el 20% de contrapartida, eso se refiere, ¿ok? Los requisitos son los mismos, un año más de funcionamiento, ventas desde cero hasta 150 bits para asociaciones, ventas superiores a... A cero y hasta 150 buites para microempresas y cooperativas agrarias. ¿no? ¿Para quién es esta, este concurso? Para personas jurídicas, ¿no? Con RUC activo y habido. Ajá. Esto cierra el 11 de junio, por favor. Acá tenemos eh, una semanita más, doce, dos semanas a la una de la tarde. No se olviden que nuestros concursos cierran a la una, son automáticos. Y si por X motivo llega uno después de la una, no podemos hacer nada porque nuestros cierres son automáticos. Eh, ¿Pueden descargar las bases del concurso en este QR, por favor? Y luego tenemos el concurso de validación de la innovación, ¿no? Que también... Es igual que su, digamos, que el regular que tenemos, que el tradicional, es concurso de validación de la innovación, que valida técnica y comercialmente nuevos productos, servicios o procesos de alto potencial en el mercado que permitan a tu empresa adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Quienes pueden participar, asociaciones, microempresas cooperativas, los requisitos son dos años o más de funcionamiento de carácter productivo, ventas desde cero hasta 150 UITs, que son 742.500 soles para asociaciones, y para el tema de microempresas y cooperativas agrarias, ventas superiores a cero hasta 150 bites, ¿no? Para personas jurídicas y puedan asociarse con tres entidades, ¿no? Eh, y damos fondos hasta 400 mil soles, ¿no es cierto? Eso, eso sería el concurso. ¿Y cuál sería? ¿Por qué, por ejemplo, acá hablamos de entidades asociadas y en innovación no hablamos? que No va a haber entidades asociadas en innovación, sí, sí va a haber, pero recuerdan que les comenté que este concurso eh, le hemos partido en dos, entonces estamos en la primera etapa. Lo único que, quiere, que queremos saber es su solución innovadora, no queremos que se traigan con nada más. Entonces, las entidades asociadas, el equipo técnico, todo eso va a venir en la fase dos. Ahora, eh, en este momento, Solo necesitamos que se concentren en su solución innovadora, que, que pongan todo su esfuerzo para redactar de la mejor manera su propuesta de la solución innovadora. Eso es. ¿okay? Luego tenemos el concurso de MIPIMES de calidad. Acá también pueden encontrar eh, eh, las bases del concurso. Es obtener certificaciones con estándares nacionales e internacionales para gestión del cambio climático y la adaptación a sus efectos. Quienes pueden participar? Son micro, pequeñas y medianas empresas o asociaciones con un año más de funcionamiento continuo de todos los sectores productivos y que tengan venta desde 13 UIT hasta 2.300 UIT en el 2023, ¿no? ¿Cuánto financiamos? Financiamos hasta 40, 000, 45 mil soles y cierra el 4 de, eh, no, cierra en agosto, el 14 de agosto, ¿no? Entonces, acá en este concurso, mi pymes de calidad, lo que queremos son que las empresas puedan certificarse en estos ISO de medio ambiente, es para eso, básicamente, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Eh, ¿Cómo se presentan los perfiles, proyectos en nuestro sistema en línea? Nosotros tenemos un sistema en línea que pueden ingresar a través de nuestra página web, www.p/proinnovate o ingresas directamente a, nuestra, a nuestro sistema en línea, que es ingenious.proinnovate.go.p. ¿Cómo postulo? Visito la página de Pro Innovate, www Proinnovate, www.go.p.proinnovate, y reviso el calendario, ¿no? Reviso el calendario de las convocatorias abiertas, accedo a la información general. La información general es esto, ¿no? Que te dice en un, en un pantallazo, te dice para qué, es, para qué es el concurso, quiénes pueden postular, básicamente eso. Te dice, el, eh, digamos, la información general. Y lee y descarga las bases y anexos del concurso, por favor, porque tenemos bases del concurso y lamentablemente a veces no, no leemos las bases, ¿no? Entonces eh, se nos complica porque no, no entendemos, digamos, eh, qué es lo que quiere Proinnovate. Uno de los tips es, yo, ¿qué es lo que quiere Proinóvate? ¿Qué es lo que quiere Proinnovate? ¿Qué, Pro ¿Qué es lo que quiere financiar Proinnovate? En este concurso entender un poco eso nos ayuda bastante por ejemplo los concursos de innovación empresarial y validación de la innovación es que nos eh, pro innovate financia y la innovación es muy riesgosa entonces eh, pro innovate financia justamente esos proyectos riesgosos que tal vez para una empresa al ir eh, sola se le complica pero por eso el estado pero no eh, digamos fomenta la innovación porque si si la innovación funciona, es eh, digamos, eh, la, el, digamos, el regreso ¿no? de los fondos hacia el Estado también es, es exponencial. Entonces nosotros financiamos eso. Nuevamente, esto, este, estos concursos les estoy un poco, les, estos dos concursos de innovación empresarial y validación, les eh, no es, por ejemplo, es un concurso de equipamiento, ¿no? O sea, sí, yo veo 400 mil, sí necesito esta maquinaria, eh, no es para equipamiento este concurso, ¿no? Puedo, eh, hay un rubro de equipamiento dentro, sí, pero no, el fin no es que equipemos a las empresas, ese no es el fin. El fin es justamente incrementar la innovación en las empresas. En este caso, las microempresas, ¿no? Entonces, si hay este, un tema de equipamiento, sí, pero esto tiene un límite, que es el 25%, por ejemplo, de, del proyecto, ¿no? Y así sucesivamente. Igual, este, este concurso, por ejemplo, no es capital de trabajo para comprar insumos eh, y eso también tiene que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de equipamiento, tiene un límite que es 25%, pero en el caso, por ejemplo, de... En el caso de insumos, materiales y insumos, no, no, no tiene un límite. Entonces, eh, las empresas dicen, ya, entonces, como no tiene un límite, le pongo todo en, en tema de insumos, ¿no? Entonces esto llega al evaluador, porque acá, como ya les comenté, tenemos dos procesos externos a nosotros. Nosotros no evaluamos, lo, lo evalúan, este, de evaluación externa. El, luego tenemos un comité técnico de evaluación. Cuando ellos llegan a, digamos, a ver el, el, el proyecto, la propuesta y ven que todo esa a, a materia, a insumos, ¿no? no, pueden pensar que en realidad la empresa lo que está haciendo es está usando este dinero para comprar insumos más que para ejecutar, desarrollar un concurso de innovación. Nosotros sabemos que ustedes no quieren hacer eso, pero si ustedes no lo escriben así, no lo plantean así. Eh, eh, el, el, el evaluador es lo que va a leer lo que está en su propuesta. Entonces, todo eso tiene que tener, por favor. Y eso, ¿dónde lo ven? En las bases del concurso, ¿no? Las bases, tenemos eh, en, la, en el caso de validación, por ejemplo, tenemos el anexo 4, en qué se puede gastar, en qué no se puede gastar, todo eso, ¿no es cierto? Eh, eso, entonces las, las, las bases, eh, por favor, son muy importantes. Las bases y los anexos tenemos que leerlas pues, y entenderlas. Entonces, un tip es entender qué es lo que quiere Proinnovate financiar. ¿no? Y en esa línea tengo que yo desarrollar mi proyecto de innovación. Luego, reviso y descargo. Hay un manual de postulación. Luego, eh, hago clic en, en el sistema en línea de Proinnovate, postula aquí y me va, me va a mandar al a la página web de, del sistema en línea o ingreso directo a este, a, a este link, ingenious.proinnovate.com.p, luego elijo el concurso y lleno eh, el formulario al 100%, participo en las charlas y talleres, que es lo que estamos haciendo ahora, y al final recibirás al post postular y recibo un correo con la confirmación del envío del, del proyecto. Eso sería, eh, ahora vamos a empezar con con eh, las preguntas y respuestas, ¿vale? Vane. Sí, gracias, Eli, por la, por la presentación. Y creo que hay un, una, una pregunta eh, bastante frecuente en, en, las, en las consultas que nos van dejando, y es acerca sí. del mérito innovador. Por favor, ¿podrías sí. explayarte eh, en, este, en esta pregunta importante del formulario de postulación? cómo sí, pueden sí, eh, nuestros postulantes identificar o plantear ese mérito innovador en su el Mérito postulación. innovador. Sí, sí, por favor. Perfecto. Ahora te, ahora te digo. Este, dame un minuto, eh, estoy buscando otra presentación que es este, sobre el mérito innovador. Dame un minutito, por favor, y lo puedo explicar mejor. Dame un minutito. Mientras eh, Elizabeth nos va compartiendo esta información acerca del de, mérito innovador y otros criterios de evaluación que son importantes para eh, completar el formulario de postulación a los concursos, quiero eh, recordarles que tanto el concurso de innovación empresarial como validación de la innovación para cambio climático ya cierran la segunda semana de junio, específicamente el de innovación empresarial, cierran las postulaciones el 11 de junio. A la una de la tarde y el de validación el 12 de junio a la una de la tarde. Como bien lo ha explicado también sí. eh, nuestra especialista, antes de la una de la tarde es la recomendación para evitar que el sí. sistema los deje fuera. No nosotros, nuestro sistema. Sí. Entonces, por favor, a tiempo mandar sí. esos formularios. Adelante, Lisa. Sí, los concursos que cierran la segunda semana son los de cambio climático, ¿no? Entonces, sí, tenemos otro que es el tradicional, pero como este taller está. Eh, digamos, enfocado a cambio climático, por eso Vanessa les dice que es la segunda semana. Tenemos uno que cierra la primera semana, que son el tradicional, y estos de cambio climático cierran en la segunda semana, tal cual dice Vanessa. Entonces, es más o menos lo que ya hemos, eh, hemos estado viendo esto acá, pero acá hay un poco más específico, ¿no? Entonces, ¿qué es un mérito innovador, ¿no? Eh, Podemos pasarle el enlace de este, de este taller también, este, Vanessa. Es un taller que dictó uno de nuestros especialistas. Entonces, son dos horas de cómo, ¿no? De cómo hacer este, digamos, cómo nace un proyecto empresarial eh, de manera muy rápida, porque esto, si no nos pasamos otras dos horas y no vamos a resolver ninguna pregunta, ¿no? Entonces, básicamente lo que, y Vanessa les va a pasar el link con, puedes buscar el de Luis Flores, por favor, Vanessa, y lo pasas en el chat. Eh, sí, para que repitan este, este taller de dos horas. Sí, por sí, favor. Lo comparto. Entonces, y también pero de manera de la... rápida. Permíteme, Elizabeth, también hemos puesto en el chat los accesos directos a las bases para que también puedan ir revisando la información por ahí. Genial, gracias, Vanessa. Entonces, ¿qué es un proyecto en general? No, no necesariamente un proyecto de innovación. Eh, involucra tres cosas, ¿no? Tiempo, costo y alcance. Para que. Para que un proyecto sea de calidad, este triángulo tiene que ser, eh, ¿no? El tiempo, el costo y alcance tienen que ser equitativos. Entonces es importante eso, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? O sea, no voy a pretender hacer eh, un proyecto que, que parezca que estoy comprando todos los insumos, digamos, ¿no? En el costo, en un tiempo de un mes y el alcance que... Eh, que quiera cambiar el color a algo que no necesariamente sea innovador, ¿no? Entonces, tengan bastante cuidado con eso. Es, entonces, tiene que ser un proyecto, es un esfuerzo temporal que lleva a cabo para crear un producto, servicio, resultado único, ¿no? Y tiene, los tres lados tienen que ser del mismo tamaño, así que, para decirlo de manera más sencilla, tiempo, costo y alcance, o sea, todo tiene que cuadrar. Para tener un proyecto de calidad, ¿no? Entonces, como ya les comenté, eh, nosotros, ¿cómo hacemos un proyecto empresarial? Yo identifico un problema al interior de mi proceso productivo o también identifico una oportunidad en el mercado, ¿no es cierto? Identifico el problema, necesidad, oportunidad y lo, lo expreso en métricas y para parámetros técnicos. Identifico las causas del problema, ¿qué causó este problema? También en métricas, consecuencias del problema, sustentabilidad. En las consecuencias del problema y ahí puedo recién proponer eh, un, un, digamos, un proyecto innovador, que, un proyecto en general, que es, por ejemplo, eh, mejor de las, tengo que elegir las mejores soluciones propuestas para superar el problema, qué haré, cómo se construirá, resultado, atributos que permitan solucionar el problema, eso, ¿no? Luego, esto lo pueden ver en el, en el, en el video. Pero, que, eh, ¿cómo elegir? Esto ya les comenté, que es, este, que es innovación. Y, los y el mérito innovador es esto, ¿no? El mérito innovador es. Eh, acá está. Pasos para establecer el mérito innovador. no Como ya dijimos, identificamos el problema que lo puedo ver dentro de mi empresa o. Eh, como oportunidad en el mercado lo expreso en métricas y parámetros técnicos identifico las causas del problema que generaron cuáles son las que generaron el problema expresado en métricas las consecuencias del problema eh, la propuesta de proyecto eh, no elijo la mejor de las soluciones propuestas y luego acá está la matriz de comparación de tributos la matriz de comparación de atributos y es importantísimo el tema de antecedentes e investigaciones recientes sobre el problema a resolver, ¿no? Entonces, ¿qué es el, el mérito innovador? Por ejemplo, o sea, un, un ejemplo clásico que solemos poner es el tema de los celulares, por ejemplo, eh, el peso, ¿no? Este peso está eh, este Galaxy 3, S3, 133 gramos, el otro Galaxy 116, el, el Huawei. 130, el iPhone 140, no, el, el LG 138. Entonces estos son cada, los atributos de mi producto, digamos. Hablemos de producto. Estos son los atributos de mi producto. ¿Cuál es el, este atributo técnico? Peso, no. Entonces acá va a haber una propuesta. Entonces estos son, estos son los atributos que yo elijo y sobre eso, no. Entonces los atributos son el, por ejemplo, no, peso, cámara, el procesador. Entonces mi competidor uno, el G en peso tiene 133, no, el otro el Samsung tiene 140, no, el otro el iPhone tiene 150 gramos. Entonces mi propuesta es va a ser 100 gramos o 99, ya. Entonces esto es mejor de lo que ya existe porque es mucho más liviano. Y así sucesivamente cada uno de estos. Esto, señores, es el corazón de la, de, digamos el corazón de la postulación de innovación empresarial y validación de la innovación. Es acá donde el evaluador va a ver qué es lo que ustedes van a el propósito y el objetivo del proyecto. Es esto. Es esto el ¿Y qué tengo que hacer, no? Tengo que conocer quiénes son mis competidores, señores. Si yo no conozco, puedo decir que algo es innovador si yo no lo conozco, porque se me ocurrió una idea. Por eso es que nosotros no le ponemos, digamos, una idea innovadora, esto es una solución innovadora que tiene que ser comparada con lo que ya existe en el mercado. ¿Y cuál es mi propuesta de valor? ¿No? Si es nueva, mejorada, entonces es acá, esto es el corazón de la postulación. Eso es, vanecita Gracias, Elizabeth, por la explicación. Y también ya tenemos algunas consultas que nos han ido dejando sí. en el chat. Vamos a ver con cuál podemos empezar. Es importante mencionar que todas las preguntas son realizadas por el chat, ¿no, Vanessa? Porque veo sí. algunas manos levantadas. Sí, por favor, para dar oportunidad a más personas, es importante que dejen su consulta a través del chat del Zoom. Hay una consulta acerca de un proyecto de eh, termas solares calificaría ya. o cómo pueden evaluar si es eh, potencial de postular? No, esa es la pregunta. Ya, cuando me dicen, eh, sí, es una, es una pregunta común porque pueden ser termas solares o filtros de agua o en realidad eh, cualquier cosa puede ser, digamos, mejorada, ¿no es cierto? Entonces, justamente en ese cuadro de atributos, si logran identificar bien... Eh, si la propuesta es mejor de lo que ya existe, eh, enti eh, se entiende que sí, ¿no? Yo no soy una experta en, digamos, en, en termas solares, pero si esto es una propuesta innovadora, eh, yo no soy la que va a evaluar. Entonces, ahí tenemos especialistas, ¿no? Entonces, ustedes más que nadie saben, eh, son los especialistas de su producto, ¿no? Entonces, si este, si, si arman su, este cuadrito de atributos y ustedes logran identificar, de lo que ya existe, entonces sí. Uh -huh. eh, siguiendo esa línea, también nos preguntan cómo podrían, eh, digamos, eh, discernir o elegir si postulan a nuestros concursos tradicionales o con enfoque climático. Sí, sí, si, digamos, si tu concurso, eh, perdón, si tu propuesta... Eh, tiene uno de, alguno de los seis enfoques, sería mejor que postules a, a cambio climático, ¿no? Se adapta. Básicamente nuestros enfoques están relacionados a, a la adaptación o mitigación al cambio climático, ¿no? Pero si es el producto en sí, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, este, este ejemplo de termos solares que mencionaste, eh, Vane, por ejemplo, en este caso sí, ¿no? O sea, porque es solar, es un tema de, digamos, de, de, de y mitigación, ya no voy a usar electricidad, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, algo sí, pero si es algo mínimo, eh, por ejemplo, ya no voy a ir, este ya no voy a usar papel, sino, es porque en los dos concursos también, te, todos nuestros concursos, Vanessa, te cuento, en Pro Innovate, estamos en tema de, de pro ambiente, ¿no? de sostenibilidad del medio ambiente, porque estamos en una crisis climática. Entonces, el, el concurso regular también tiene un porcentaje, es mínimo, pero sí tiene, ¿no? Entonces, pero si tu concurso, tu producto en sí va a mitigar o va a adaptar al cambio climático, yo, me, yo apostaría por este concurso, ¿no? Por el, por el cambio climático. Uh -huh. Ok. Otra pregunta es si puede postular una EIRL con RUP20. Eh, sí, sí, Vanessa. Este concurso es para personas jurídicas, ¿no? Entonces, eh, una IRL, es, eh, ¿no? Según la Ley General de Sociedades, es una persona jurídica, sí puede postular. Uh -huh. La siguiente pregunta. Siempre y cuando cumple los otros requisitos, ¿no? Siempre okay. y cuando cumple los otros requisitos. Uh -huh. Ok. La siguiente pregunta es si los eh, beneficiarios de Startup Perú 9G pueden postular en los concursos que cierran el 5 de junio o tienen que esperar eh, a que culmine su proyecto. Ok, eh, es, muy buena, es muy buena pregunta. Eh, nosotros como Proinnovate financiamos solo un proyecto a la vez, ¿no? Si, si existe alguna empresa que tiene un contrato con nosotros, debe haber, o sea, no debe tener un contrato y por último deben haber presentado el último hito, ¿no? En ese caso, por favor, si ustedes piensan el, eh, postular eh, la próxima semana, eh, el 4, el 5 de, de, de junio, no lo hagan el mismo día, no envíen, digamos, el último hito, el último día, porque lo que nos ha pasado es que a veces lo mandan a las 12 o faltando muy pocas horas del día de cierre. Y nosotros tenemos que confirmar con la unidad de monitoreo para que levante esa restricción, si no, no van a poder postular. Así que si quieren hacer eso, tienen que hacerlo por lo menos un día antes, ¿no? Porque eh, nosotros atendemos las consultas de acuerdo al orden de llegada y a veces pasa de que tenemos que consultar, eh, la unidad de monitoreo también tiene, se toma un tiempo y no logramos eh, activar esa postulación, así que tendría que ser un día antes por lo menos para, para poder activarla. Uh -huh. En el caso del concurso de MIPIMES de calidad, que también eh, lo, lo mencionaste, ¿es necesario que la empresa postulante seleccione a la consultora que se hará cargo de la implementación? Ah, al diagnosticador. Mira, yo no llevo ese concurso, no tengo el detalle, por favor, te pediré que escribas al, al correo de la convocatoria, eh, déjame ver el correo de la convocatoria, eh, eh, o que me la deje acá y yo se la voy a hacer al, 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 al especialista. O sea, ¿cuál era la pregunta, por favor? Sí, eh, la empresa tiene que solicitar, o, o mejor dicho, tiene que contactar a la, seleccionar a la empresa consultora. Ya, a ver, déjame contactar al diagnosticador, entiendo. Ya, dame, dame unos minutos y yo estoy consultando. Ya. De acuerdo. Vamos a ver qué otro tipo de preguntas tenemos. Eh, hay, bueno, ahí hay una confusión respecto a los cierres de convocatoria. Eh, que son de la primera semana de junio y la segunda semana. No es que sea aplazado, sino que los concursos de innovación y validación en su versión tradicional, es decir, abiertos a todo tipo de sector, a todo tipo de rubro, eh, cierran el 4 y el 5 de junio. Y los de cambio climático, que es el tema que hoy nos, nos concita, eh, cierran el 11 y el 12 de junio. Los de cambio climático son los que cierran en la segunda semana de junio. Son eh, dos concursos diferentes. Uh -huh. eh, Correcto, una pregunta nos dicen el concurso de validación es sí. para empresas que tienen un MVP o sea es decir que no, no, salió no a mercado de MVP. No, no hemos hablado de un prototipo eh, no confundan concursos ¿No? Cuando me hablan de MVP, yo, es el tema del concurso de emprendimiento, de startup. Acá lo único que pedimos es un prototipo. no. Eh, lo que pedimos en validación, únicamente, eh, es que sea un prototipo que ya haya culminado toda la parte técnica. ¿no? Entonces, que haya superado el riesgo tecnológico. Eso, eso sería. ¿no? Por ahí, dependiendo de la naturaleza del proyecto, por eso yo nunca digo, o sea, no sé, o sea, no, no sé de qué MVP me está hablando. Y no sé en qué estado está y de qué sector, ¿no? Entonces, pero para, si me, si me están comentando sobre validación, es básicamente es un prototipo, si quieres tomarlo como MVP, pero MVP has tenido que ir y hacer algunas pequeñas ventas. Esa era la diferencia. Acá tienes que tener el prototipo ya desarrollado y, este, alguna validación, como te digo, ¿no? Entonces, a veces estos prototipos no han salido al mercado todavía. Justamente vamos a hacer esa validación, que es lo que requiere, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay una consulta parecida. Si la empresa sí. ya tiene unos, unos años con un producto, sí. ¿puede postular a validación? Sí. Ya, depende, depende. Por ejemplo, si yo voy a ingresar a un nuevo mercado y por ejemplo yo voy a quiero tengo un producto que ya está en el mercado peruano pero quiero ingresar al mercado japonés sí porque es un nuevo mercado que me puede pedir eh, alguna validación técnica supongamos no sé los los este los coches ustedes saben que acá va al lado izquierdo y en Asia va al lado derecho entonces me puede pedir por, justamente porque el usuario el no el el, el cliente final va a requerir, entonces puede tener algún tipo de validación técnica, algún tipo de validación comercial o algún tipo de empaquetamiento. Uh -huh. Siempre y cuando, eso sí, o sea, sí se puede, ¿no? Pero tendría que sustentarlo, ¿no? Sustentarlo. Uh -huh. Ok, la siguiente pregunta es si pueden postular a ambos fondos con diferentes proyectos. A innovación y validación. Sí, o sea, puede, no nos han especificado si es innovación o validación, o si es el tradicional y el de enfoque climático. Quizás podríamos este, responderle eh, en ambos casos. Claro, ya, eh, eh, la respuesta es la misma, sí pueden. Sin embargo, Proinnovate financia eh, solamente un proyecto a la vez. Un proyecto a la vez. Entonces, este, o sea... Puedes postular y, y ganar y ser seleccionado en innovación empresarial y también puedes ser seleccionado en innovación empresarial y cambio climático. O también puedes ganar en innovación empresarial y también ser ganador en validación. Sin embargo, en, al momento tien, vas a tener que elegir, ¿no? Y por ejemplo, si algún resultado de estos concursos sale primero, o sea, no va, no, vas a tener que, o sea, tú eliges eh, si tomas lo primero que te viene o, o te. O esperas a la siguiente, o, o te arriesgas a esperar las siguientes resultados. No sé si me dejo entender. Solo un proyecto a la vez. Eh, podrían, este, podrían ver, ajá. Okay. Podrían tener, ¿no? El es eso. Este, Vanesita, aprovechando eso, déjame un minuto. Eh, tengo, voy a mostrar un ejemplo para que eh, puedan, eh, digamos, eh, eh, los amigos les pueda... Eh, tal vez un poco más claro. Tengo acá, por ejemplo, al ecocarbón, ¿no? Que es, eh, que es un carbón ecológico. Esta empresa ganó los dos, por ejemplo, innovación empresarial y ganó también validación de la innovación, ¿no? E innovación empresarial, ¿qué hizo? Eh, y creó, creó. Un carbón ecológico a base de residuos naturales, 100% naturales, ¿no? Que está elaborado de cáscara de coco, castaña, guaja y chapaja, ¿no? Creó un carbón ecológico. ¿Y cuáles eran sus atributos, Elizabeth? Bueno. Durabilidad, ¿no? Duraba dos meses más, ¿no? Combustión lenta inoloro y no tenía aditivos químicos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que era 50% más eficiente y emitía solo 5% de CO2, imagínense, a diferencia del 54% del carbón tradicional, ¿no es cierto? Entonces, eso era, digamos, eso era innovación empresarial. Luego volvió a postular. No es que se le, no. Volvió a postular con, con este prototipo de carbón para la validación de la innovación. ¿no? Entonces, por ejemplo, y hizo la validación, ¿no? El, el, para el tema de cómo ingresar a la cadena de supermercados, ¿no es cierto? Entonces, y logró ingresar a. Ustedes pudiera, pueden ir a cadenas de supermercados acá eh, en Perú y van a encontrar, Eco Carbón, ¿no? Entonces, eso, es, eso, digamos, esto es un ejemplo de, digamos, lo que queremos. ¿no? Se ha creado un, un producto innovador, se ha validado, ya se ha vendido, es, esta empresa vende, eh, vende, ¿no? Eh, vende esto y, no, y el Perú, el, el Estado recupera el dinero a través de sus impuestos. Esto, digamos, es un ejemplo. ¿Cuánto se le ha dado en total a esta empresa? 578 mil soles. Uh -huh. Uh -huh. Para que entiendan un poquito. Entonces, sí pueden ganar dos concursos, pero uno a la vez. Uno a la vez. Uh -huh. Uh -huh. Eso sería este, Vanessa. Muy bien. La siguiente pregunta es si en el caso de las beneficiarias de Startup Perú PLA, la de atracción de emprendimientos, podrían postular sí. a esta convocatoria. Si, 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 tienen una personería jurídica, siempre lo vuelvo a repetir, ¿no? Y es una pregunta común, ¿no? Es una, si tiene personería jurídica peruana con ruc activo y habido, sí, o sea, sí, sí pueden postular cualquier tipo de, ¿no? que, que cumplan esos requisitos. Uh -huh. Entiendo que las PLAC son extranjeras, que son startups que han, han aterrizado el Perú. Entonces, este, si ellas han logrado conformar y cumplen los requisitos de las ventas, del tiempo de, fun eh, ¿no? de funcionamiento continuo, sí pueden postular. Uh -huh. La siguiente pregunta es si la postulación está limitada eh, a empresas que tienen ingresos solo de hasta 150 UIT. Sí, sí. Ese es el límite. Sí, correcto. Eh, tenemos para las pequeñas, estas son para microempresas, para pequeñas y medianas, estamos lanzando un concurso en julio, Vanessa. Uh -huh. Entonces ahí está el anuncio también, por ahí también nos habían consultado cuál era la diferencia de la convocatoria de julio, es el público objetivo, justo ya lo estaba sí. respondiendo también por el chat, el, se amplía sí. a las pequeñas. y medianas empresas. Entonces y medianas ahí también están Correct. atentos a esa... A esa convocatoria. Sí. Vamos sí, a Vanessa. ver si tenemos otras consultas ya eh, respecto al tipo de proyectos que pueden eh, presentar. Ya lo ha explicado Elizabeth, cuáles son los criterios a considerar. Eh, pueden revisar en el caso de cambio climático cuáles son los seis enfoques que se están pidiendo. Y te, para que Vanessa, eh, perdón que te, que te interrumpa, tenemos un anexo que es el anexo, el último anexo de, 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 en el caso de validación. Eh, tenemos y en el caso también de innovación y validación, está el anexo con todo el detalle de los enfoques. Entonces, eh, y si no encuentran alguna que se, que se asemeje a lo que ustedes están haciendo, pueden ir a las transversales, que es economía circular y bienestar resiliente, me parece, que son las dos. Entonces, esas cubren todo el espectro. Uh -huh. Muy bien. Y acá hay una pregunta acerca del caso de un servicio que no necesariamente incluya tecnología. ¿Eso lo limita para, para postular? ¿Los proyectos tienen que ser sí o sí tecnológicos? Eh, no necesariamente podemos ver el ecocarbón que no ha sido tecnológico, ¿no? O sea, no es que... O sea, y va a depender también, o sea, por eso que podemos eh, innovación tecnológica, pero va a depender, ¿no? Normalmente este, está relacionada, ¿no? Pero no, no lo mencionan la, las bases, así que en realidad tendría que argumentar bien el tema de atributos. Como le digo, yo no soy la evaluadora, <laughs> nosotros no, entonces... Eh, en, en el cuadro de atributos, ahí está su, ¿no? Ahí está, digamos, cómo ustedes pueden demostrar que su producto es innovador, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Vamos a ver qué otras preguntas hay. ¿Cómo se justifican las ventas mayores a cero en el caso de las empresas que hayan realizado ventas pero sin factura? Eh, ¿Se debe tener validación con SUNAT? ¿Podrían postular? Sí, tiene que, o sea, eh, tiene las ventas, la única forma, o sea, eh, es este, con algún tipo de, ¿no? De boleta a boleta, y eso se muestra en la SUNAT. Si no hay factura, hay boletas, hay un, algún documento de pago, ¿no? De evidencia de pago, y, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en en, en validación eh, tenemos en, en las bases de validación ponemos si no si les pedimos por ejemplo en los requisitos que es este que tenga ventas sin embargo le pedimos en los documentos le pedimos la declaración jurada del impuesto a la renta al impuesto el, del ejercicio fiscal 2023 20, sin embargo abajo ponemos que es Puede ser el reporte tributario o el formulario 710 de renta anual o el formulario mensual PDT 621, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? O sea, pero tiene que haber alguna evidencia, ¿no? Si no, no podríamos nosotros discernir quién ha vendido, quién no ha vendido, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, hay una consulta frecuente acerca de los casos de éxito financiados por ProInovate. Tanto en video como uh -huh. en infografía están en nuestras redes sociales. Ya lo hemos colocado en el chat del Zoom. Hay videos, hay muchos videos de todos los proyectos que hemos muchos. financiado: de innovación, validación, de emprendimiento innovador, eh, de digitalización, de también de certificación. Y hay un montón de casos ahí que en estos años que Proinnovate ha otorgado fondos, se han, este, se han publicado por ahí para que también sirvan de referencia y también inspiración. Para que puedan aprovechar el financiamiento que otorga ProInnovate. En el caso de la infografía de Ecocarbón, eh, también está publicada en nuestras redes sociales y pueden acceder por ahí a ese y otras infografías más de proyectos. Eh, la siguiente consulta. La sí. necesita, haciendo paréntesis, eh, también tenemos el libro 60 más 60 más 60, ¿no? Que lo pueden descargar sí. nuestra página. lo Tal vez puedes poner ahí en la, el en la chat que son, digamos, 60 proyectos de innovación, 60 proyectos de desarrollo productivo, ¿no? Entonces ahí también pueden ver buenos ejemplos. Y también, Vanessa, como tal. Tal cual mencionaste en nuestro Facebook, eh, nosotros solicitamos a nuestros eh, beneficiarios que hagan un taller de cierre, ¿no? Con, con las lecciones aprendidas, eh, con los resultados de su proyecto. Y a veces es una lástima ver tres, cuatro, cinco personas que son prácticas el equipo del, del, del proyecto entonces ahí los animo no sé este es, es algo súper enriquecedor a mí me gusta ver mucho también tenemos talleres que se llaman innova como ellos o innova como ellas que son eh, casos de éxito que hemos, que también tenemos pueden buscarlo también así y ahí hay este en un taller hay dos tres emprendedores innovadores que cuentan su experiencia si van y Sí, buen dato el del libro, efectivamente, eh, hace unos meses se publicó el libro de 60 más 60 más 60 proyectos con financiación con Pro Innovate, y el enlace también lo estoy poniendo ahí, ahí hay 60 proyectos de innovación, 60 proyectos de desarrollo productivo, y 60 proyectos de, innova de emprendimiento innovador, y eso también me lleva a, este, a responder la pregunta sobre personas naturales, solamente sí. el, el concurso de emprendimiento innovador Startup Perú, es el que está dirigido a personas naturales que todavía no tienen una empresa constituida o, o, empre o emprendimientos constituidos, pero quizás con pocas ventas. Entonces, ese es el concurso eh, para este tipo de, de público que, eh, según nuestro calendario, está programado a partir del mes de agosto de este año. Entonces, vamos con la, ya las últimas preguntas, Elizabeth. Había una por sí. aquí. Creo que se me fue. Creo que el de las ventas ya lo, lo había mencionado. ¿Cómo justifican cómo justifican las ventas? Ah, acá está la pregunta. Eh, ¿Quieren saber si hay un producto, si existe un producto comercial fuera del, del Perú y quieren aplicarlo, traerlo y comercializarlo en Perú? ¿Es posible postular con este tipo de proyectos? Eh, es una buena pregunta. Eh... En general la respuesta sería no, pero no porque el producto ya está terminado, ¿no? entonces es básicamente importación y comercialización es lo que quieren hacer, entonces tenemos que preguntarnos eso. Sin embargo, por eso, sin embargo, eh, sí se puede dar, si está bien justificado, ¿no? si es un producto que no existe en el Perú, que tal vez necesite algún tipo de en ese caso son generalmente validaciones técnicas, ¿no? Que necesite ser adaptado o tropicalizado al Perú y que en el Perú no exista. Entonces tiene, eh, sí se podría, pero tiene que ser bien sustentado, porque así como lo ponen que es un producto, o sea, que es una importación, entonces en tu cuadro de atributos qué tendría, cuál, cuál sería el propósito de tu proyecto, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar un poco en eso. Uh -huh. Por eso siempre re respondo ni sí, o sea, no es, o sea, no sé, es eh, depende, la, la respuesta es depende si está bien sustentado, porque si es un producto que solo lo vas a traer a comercializar, eso no es lo que quiere Pro es, es Estos fondos no han sido destinados para eso. Uh -huh. Ok. Y eh, como última, como última pregunta, eh... Ah, quieren que por favor puedas eh, volver a mencionar en el caso de, los, de las empresas que quieren postular con proyectos distintos eh, cómo es la figura de la postulación y luego la ejecución por favor para ir terminando eh, podrías ya. volver a mencionar eso sí o sea como ya habíamos comentado eh, anteriormente eh, te financia solo un proyecto a la vez entonces eh, eh, Pueden postular, sí. Por ejemplo, en innovación empresarial pueden postular hasta tres proyectos en esta oportunidad, pero, pero justamente, este, tengan cuidado porque, o sea, am, tengan cuidado porque lo que pasa es de que si presenta proyecto que tenga mucha, digamos, mucha similitud a la otra, hasta podría ser este tipo, tipo plagio, ¿no? Y eso también lo tenemos en el, en nuestras bases. Entonces. Si van a hacer un proyecto con diferente objetivo, con diferente alcance, sí, sí, sí para eso está hecho, o sea, para que, para que puedan hacer varias propuestas. Pero si es el mismo objetivo, es el mismo alcance, hay mucha similitud en el texto, eh, tengan cuidado, ¿no? Porque este, esto pasa por evaluadores, ¿no? Entonces los evaluadores lo pueden, lo pueden ver como un tema de plagio, tengan cuidado, o sea, si es diferente objetivo, diferente alcance, pueden postular hasta tres... Eh, tres proyectos en innovación empresarial y de eso va a salir una o sea de esa de esa solamente van a poder postular uno en la fase dos en el caso de, de validación eh, eh, pueden postular a innovación empresarial y a validación ya le hemos dicho que sí pero igual van a tener que este, digamos van a, en este momento solo van a poder ejecutar un proyecto no entonces vean vean cuál les conviene más por Ejemplo, los resultados de validación van a salir mucho antes, porque la innovación empresarial tiene dos fases. Entonces, si ustedes ganan validación, o sea, ya no así ganen, ya no podrían, ya son, eh, no resultarían elegibles para el concurso de innovación empresarial. Entonces, vean dónde ponen sus, sus huevos, ¿no? O sea, en qué canasta ponen sus huevos para postular, porque. Una postulación tiene que ser bien consensuada, o sea, tiene que ser este, consciente, seria, ¿no? Entonces, tengan cuidado dónde ponen su energía, ¿no? Para, para armar sus postulaciones. Uh -huh. Muy bien, Elizabeth, muchas gracias por la explicación. Eh, solamente para terminar, eh, comentarles que cada concurso de ProInnovate tiene una cuenta de correo electrónico para consultas que voy a poner en el chat también por si hay alguna pregunta en la que quieren eh, to sobre todo tienen dudas eh, pueden por favor escribirnos ahí y ya les había dejado también el enlace de del, de la, del canal de YouTube de ProInnovate donde están publicadas todos los videos de las charlas anteriores. El taller de postulación. En la página también está el manual con el paso a paso para postular, qué información deben poner en cada cuadrito del formulario. Así que, digamos, ese, ese, esos documentos, ese material ha sido preparado eh, por el equipo de Proinnovate para ayudarlos con su postulación y puedan enviar este formulario antes del 11 y el 12 de junio, según el concurso al que vayan a postular, antes de la una de la tarde, si es posible, un día antes. Eh, mandarlo, por favor. ¿Alguna recomendación final que quieras hacer, Elizabeth, para, para ya ir terminando? Nada, Vanesita, repetir lo que comentabas, que lo hagan con, con tiempo, que la postulación de innovación empresarial ha sido pensada justamente, ha sido simplificada de tal manera que puedan desarrollarlo, pero tienen que que, 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 que proponer cosas ¿no? Y innovadoras, con atributos bien, eh, bien claros, y ese es el corazón, ese es el corazón del, del formulario. Y les deseamos suerte a todos. Más bien, gracias por su por su presencia en este taller. Eso dice mucho, ¿no? Que quieren aprender. Muchas gracias a todos y nuestros canales de consulta están a su disposición. Muy buenas tardes.